Para consideraciones finales y cierre y eventual respuesta de alguna de las preguntas formuladas por los bloques, tiene la palabra el licenciado Martín Guzmán a los efectos de brindar un informe de cierre. Gracias, señor presidente. Gracias, señores diputados, señoras diputadas. Primero vuelvo a agradecer la confianza y remarcar que efectivamente lo que estamos haciendo lo hacemos porque nosotros queremos hacerlo. Nosotros tenemos el control de la situación y hoy Argentina no está permitiendo que haya condicionalidades al programa económico que se está implementando. No tenga ninguna duda, señores y señoras, diputados y diputadas, que todo este equipo de gobierno defenderá de forma plena a los intereses del pueblo argentino. Nosotros vinimos a eso. Y esto es parte de un programa integral, un programa integral de gobierno. Hoy no solamente está presente mi equipo, un equipo de profesionales absolutamente comprometidos y comprometidas con el desarrollo de Argentina, que valoran lo público, sino que también hay muchos ministros y ministras en este recinto que en conjunto estamos implementando un programa integral de gobierno para poner a la Argentina de pie y para efectivamente dejar las condiciones para un nunca más de los ciclos de sobreendeudamiento. Quiero cerrar, luego de tanto tiempo que me han dado y que les agradezco, indicando que tengo el compromiso del señor presidente de esta honorable Cámara de Diputados y de la señora presidenta del Senado de dejar constituida la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior de la Nación en el periodo de sesiones ordinarias que comienza el 1 de marzo. Es absolutamente fundamental para el desarrollo de Argentina que el Congreso se involucre en las cuestiones de deuda. Lo hemos planteado en múltiples ocasiones. Decisiones como tomar un préstamo, no es solo tomar un préstamo, es tener un programa de préstamos como un organismo multinacional, son decisiones que deberían pasar por este recinto. Decisiones de endeudarse bajo ley extranjera deberían pasar como este recinto, como recientemente acaba de ocurrir con la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Y finalmente, insto al Congreso a que nos acompañe tanto oficialismo como oposición en este proceso de restauración de la sostenibilidad. Insisto que si vamos a hacer compromisos que sean creíbles, compromisos que el mundo crea que vamos a poder cumplir, es absolutamente fundamental que esto no sea solamente una política de gobierno, sino que sea una política de Estado. Estamos absolutamente abiertos a discutir cada paso que estamos dando de este proceso, que el Congreso evalúe lo que se está haciendo y esperamos que se pueda trabajar junto a la sociedad argentina, trabajar todos juntos en resolver esta profunda crisis de deuda y salir de este pozo y poner a la Argentina de pie. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ministro Guzmán.